Nosotros estamos limpiando la avenida para que restaurar el tránsito. Tenemos que restaurar el tránsito aquí en la avenida. Anoche empezamos a hacerlo, pero ustedes están viendo el golpe de las olas, que anoche estaban muy violentas, estaban tirando todavía escombro y ponían en riesgo la vida de nuestro capital humano. Y por eso continuamos en el día de hoy. Esperamos en una hora y media restaurar todo el tránsito de manera normal por aquí. Okay. ¿Cuántas unidades están en labores? Bueno, tenemos aproximadamente 20 brigadas de aquí a allá y falta gente todavía. Estamos llamando todo el personal que venga acá, porque fueron bastantes escombros que fueron tirados en la calle. Okay. ¿Algunos reportes de lugares vulnerables de esta zona de Santo Domingo Este durante el fenómeno? Todavía no tenemos reportes, pero nada negativo, nada que temer, así que todo está bajo control. Algunos refugiados, pero hoy es que empieza a subir más el río Ozama, por lo tanto las personas que están al borde del río, hoy es que empieza el verdadero peligro que ofrece el río para esas personas. Estamos en proceso de evacuación de algunas de ellas. ¿Cuántos refugiados más o menos está hablando? No tenemos más de 10 refugiados todavía. Okay. Pero sé que va a crecer ese número, porque dependiendo de cómo venga el río hoy, podría poner en riesgo la vida de mucha gente que vive ahí a la orilla del río. Ok, gracias. Digo, llegué yo.